Instantes, un fettuccine carbonara, un dip de frijol con comino, unos tamales canario y un salmón a la búfalo. Nos... ¡Hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por permitirme entrar en su cocina. Bienvenidos a mi cocina. Yo soy Manny Muñoz y bienvenidos a Cocinemos Juntos el día de hoy. ¡Buenos días, staff! ¡Buenos días, cocina! ¡Hola! No llega antes el que más corre, sino el que menos tropieza. ¿Qué tal el refrán del día de hoy para empezar este delicioso jueves? Que chicos, mañana es viernes y mañana, ¿qué pasa? ¡Toca! Que cocinemos juntos, por supuesto, así es. Bueno, ¿a dónde vamos? Cumpleaños. Cumpleaños de Elizabeth Bastida, Laura Bravo, Paulina Flores, Luis Alvarado, Karina Ceballos y Aurora Canseco. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchísimas, muchísimas felicidades. Y bueno, voy a preparar cuatro deliciosas recetas. Voy a hacer una pasta carbonara. Una pasta carbonara es una de las pastas más famosas en Italia y se hace con crema, tocino y huevo. Y yo le voy a poner un huevito frito encima que la verdad le va a encantar. Y voy a hacer un dip de frijol con comino, con ajito, con cebollita, con jugo de limón y con crema. Después voy a hacer unos tamales canarios con nuestro chef de cabecera, con nuestro chef Jorge de la cocina mexicana. Y la verdad, están, señora, realmente para chuparse los dedos y para que usted y yo hagamos negocio. Tienen de costo 5 pesos y los podemos vender hasta 15 o 20 pesos. Después voy a hacer un salmón a la búfalo con una cama de berros y la verdad está muy fácil de hacer. La salsa con lo que la voy a hacer, usted también le puede ponerle apoyo o acerto. Pero antes de empezar estas deliciosas recetas, vamos a ver la cápsula del grill. Vamos a ver qué es el grill. ¡Vamos! El grill es el utensilio perfecto para carnes, pescados y verduras a la plancha. Este utensilio posee recubrimientos antiadherentes de teflón y gracias a esta protección conseguirá resultados excelentes al asar los alimentos, puesto que no solo evita que se peguen, sino que también impide que estos pierdan sus propiedades nutritivas y sabor. La diferencia entre la parrilla y el grill es por el uso del carbón, ya que este primero aporta sabores ahumados y el grill funciona sobre gas y electricidad. ¿Ya? ¿Ya empezamos? ¡Ya! ¡Ay! Pues no me avisan, no me avisan. Y hoy que es jueves, que ya nada más falta un día para el viernes, estoy como un poquitín ya distraída, ya con ganas de que sea viernes, fin de semana, delicioso. Y bueno, procesador, frijoles. Los fui a comprar, ¿para qué le echo mentiras? Los fui a comprar. Comino, por supuesto. Juguito de limón. Cebollita al gusto. Y ajo. Estamos listos con esto. Pero antes de procesar y que me haga yo bolas en la cocina, tengo lista agua para cocer mi pasta. Podemos ver que ya tiene unas burbujitas y eso significa que el agua está lista. Mi agua no tiene absolutamente nada más que tantita sal. No quiero saborizarla, no le quiero poner laurel, no le quiero poner cebolla, no le quiero poner absolutamente nada. Nada de nada. La pasta está bonita. Tengo pasta de espinacas, tengo pasta blanca. Eso va a jugar un poquito con los colores. Y bueno, estamos listos para agregar. También aquí estamos en nuestro dip. Crema. Suficiente crema. Un rico dip para esta botana de este fin de semana. Ya puse juguito de limón para poner tanto más. Y voy a poner cilantro. No todo, pero le voy a poner. Vamos a procesar. Está listo, casi está listo. Por supuesto, yo tengo un plato de presentación.
Un dip de frijol, muy, pero muy, muy fácil de preparar, ¿ok? Cilantro. Y vamos a acompañarlo por unos chips de pan pita o de pan árabe. ¿Qué les parece la receta? Facilísima de hacer, rica, sencilla, sin nada de complicaciones, un procesador. Fuimos a comprar todo al súper y estamos listos para empezar a hacer nuestro delicioso espagueti a la carbonara. Pero antes les voy a decir los ingredientes. Necesitamos 2 latas de frijoles negros escurridos, 2 cucharadas de crema, 2 cucharitas de jugo de limón fresco, 2 dientes de ajo finamente picados, comino en polvo al gusto, 1/4 taza de cilantro picado, 1/4 de cebolla finamente picada, crujientes de pan pita o de pan árabe y ya, eso es todo lo que necesitamos para esta receta. Vamos a ir a una cápsula de el arroz patrocinada por supuesto por Jarritos y ahorita regresamos para empezar a hacer esta deliciosa pasta que está muy, muy fácil de preparar. Jarritos presenta la historia de la rica gastronomía mexicana. Jarritos, qué buenos son. El arroz es uno de los alimentos más sanos y nutritivos. Este cereal es el acompañamiento ideal para carnes, pescados, aves y moluscos. Su preparación tradicional es la más sencilla y en la que mejor se conservan sus nutrientes. Entre otras formas de prepararlo están a la jardinera, margarita, en paella valenciana y también en platos dulces como el delicioso arroz con leche. En la cocina mexicana, el arroz va con el tradicional mole. Se sirve también con verduras y es el ideal con los mariscos. También se acostumbra a iniciar la comida con un plato de arroz acompañado de huevos estrellados o plátanos fritos. Y nada mejor como un Jarritos de frutas naturales para acompañarlo. ¡Jarritos! ¡Qué buenos son! Estamos de regreso y yo estoy usando una pasta de muy buena calidad. Estuvo en aproximadamente 3 minutos. No le voy a dar shock de agua fría porque mi receta está muy rápida. Lo que sí voy a hacer es ponerle tantito aceite en aerosol para prevenir que se me vaya a pegar. ¿Estamos listos? Tengo tocino friendo, se lo voy a retirar. Lo pongo sobre la toalla de papel absorbente, aunque ya yo la tenía frito, pero le quise dar otra vez tantita fritura para que se vea más fresco. Tengo una mezcla aquí de 4 huevos. Tengo queso parmesano. Tengo ajo. Y tengo pimienta negra. Tengo floretes de brócoli previamente ya blanqueados por cuestiones de tiempo. Usted los puede blanquear primero que la pasta, porque fue lo que hicimos nosotros, por eso el agua estuvo un poquito turbia. ¿Está listo? Vamos a agregar el tocino. Voy a agregar agua donde se coció la pasta. Vamos a mezclar perfectamente. Vamos a sazonar. Vamos a agregarla. Y vamos a agregar nuestra pasta. No hay mejor manera que agregar la pasta que con la mano. La podemos distribuir perfectamente. Y está lista. Vamos a mezclar con mucho cuidado. No quiero que se me sobrecueza para nada. Tengo este recipiente que es especial para pasta. Una pasta carbonara.
Sí, se está cocinando el huevo y es importante mezclarlo con la pasta. Mande. Sonríe. Que sonría. Estoy preocupada. Estoy muy atenta con mi pasta. Porque ahora les voy a contar lo que voy a hacer. Es el paso más difícil que tengo que hacer. Vamos a hacer huevos estrellados. Yo siempre los tapo. No, hoy no vamos a voltear. Y tenemos pasta lista. Pasta. Ah, lo sabía. ¿Por qué siempre hago eso? Siempre en la corredera, siempre estamos corriendo un poco. Si me regalan tantito queso parmesano rallado, por supuesto me falta poner unos brócolis. Se lo comió todo Paquito, le voy a dar uno a Paquito. Ok, esto ya está listo, nuestra pasta está lista para la presentación. Y nada más me falta el huevo estrella. Vamos a ver cómo va. Se está haciendo, se está cocinando. Vamos a pasarlo de hornilla para acá. Ah, me estoy quemando, está listo. Y ahora vamos a esperar todos al huevo estrellado. Y mientras que el huevo estrellado está, les voy a decir los ingredientes. Necesitamos 8 huevos, una taza de queso parmesano, 2 dientes de ajo hechos puré, pimienta al gusto, 120 gramos de tocino, 360 gramos de fettuccine cocido, reservamos el líquido de la cocción y una taza de floretes de brócoli previamente blanqueados. Ahí van ya nuestros huevitos, ya están a punto de estar. Y como dijo el doctor Cuevas, es muy importante, muy pero muy importante que la yema esté cruda. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos comiéndonos algo vivo, ¿ok? Siempre es bueno comer vivo para la vida. Están casi listos. Pues voy a tapar tantito nada más para agilizar el tiempo de la cocción. Tenemos listas nuestro queso. Pero, ¡ay, Cristian! Sí, muchacho, hombre. Y nada más todos aquí estamos esperando a que estén estos huevitos estrellados. Yo no los quise hacer con mucha grasa porque ya tenemos la grasa del tocino, tenemos el carbohidrato de la pasta. Y bueno, nada más estoy esperando que estén listos los huevitos estrellados para ponerlos encima y tener una deliciosa pasta carbonara, que es una de mis pastas preferidas. Y bueno, platiquemos tantito de algo. ¿Quién me puede platicar? ¡Un chiste! ¡Ay, tengo un chiste buenísimo! Si tengo 200 pesos en el bolsillo y se me caen 40, ¿qué tengo ahora en el bolsillo? No, pero... ¿Por qué lo tienen que decir? Que no, tienen que decir que pues eran 120, no, eran 160. Ay, Cristian, le quitas el chiste al chiste. Pues ya, si eran 200, pues ya, se perdió todo. Suena el teléfono y una voz pregunta, ¿se encuentra Zoila? A lo que le contestan, no, acompañada. No, ay, mira. Tenemos una visita, una enana de visita, y fue la única que se rió. Ven, ven a que se saludes, ven corriendo. No lo van a creer de quién es, niña, ven, ven. Hola, hermosura. Aquí, le voy a cargar, mira, ven, le voy a poner más fácil. Aquí, aquí, junto de mí, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Rebeca qué? ¿Y quién es tu papá? Dile a todo el público que nos está viendo. Enrique Sánchez Vera. ¡Enrique Sánchez Vera! Pero qué cosa más bonita de niña, estás hermosa. Y me encanta que seas tan natural porque, bueno, a mucha gente le daría así como que, ay, no, yo no quiero salir en la tele porque me da pena. Pero bueno, vamos a ver cómo van estos. Ya están casi listos y podemos seguir platicando un minutito más para que ya los huevitos se hacen tanto con la pasta.
Sí. Siempre son la verdad. Los niños siempre dicen la verdad. ¿No te gusta el brócoli? ¿Los arbolitos te gustan? ¿Te quieres comer un brócoli? ¿Hoy tienes algún chiste que nos cuentes? Como tu papá cuenta chistes buenísimos en la mañana con Martín Espinosa. Porque cuenta unos chistes buenísimos. ¿Una adivinanza? Bueno, una que sí. ¿Una qué? Una que sí se rió mi papá ahorita. A ver, que se rió tu papá ahorita. A ver, cuéntalo. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga mientras pasaba un perro? ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga mientras pasaba un perro? ¿Qué le dijo? Hazte un lado porque ahí viene mi camión. ¡Ay, hazte un lado porque ahí viene mi camión, mi vida! El camión era el perro. Oh, ¡muy bien! Bueno, ahora no te muevas de ahí, por favor. Te voy a hacer tanto para acá, para que estés más lejos de la estufa. Y ahora sí, tenemos listos estos deliciosos huevitos que nos quedaron espectaculares, sin problema de que se nos vayan a pasar de más. Una deliciosa receta, facilísima de preparar y exquisita. Bueno, diles que vamos a ir a un corte comercial y regresamos. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. ¿Comercial? Comercial y regresamos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Gracias por participar en mi programa. ¿Lo puedo quitar tú? ¿No hicimos la producción? Juntos hagamos negocio. ¿Qué tal que preparemos con el chef Jorge Álvarez unos deliciosos tamales canarios? No se vaya estrés, cocinemos juntos. Hola, ¿cómo estamos? Oigan, ya volví a saludar otra vez. Ya volví. Es que decía, hola, ¿cómo está mi querido chef? Qué gusto de que yo saque. Me tiene sorprendida porque yo siempre que estoy acremando lo hago con la pala. Y ahorita le digo, está cremando mantequilla y azúcar con el globo. Y la explicación, ¿cuál es, chef? Que queda más esponjoso, se airea mejor. Se airea, o sea, el globo mejor. Es para que nos airee el producto. Claro, por supuesto. Entonces aquí, yo, seguramente los tamales siempre se hacen con paleta. Paleta, ¿no? Cierto, sí. Pero yo lo hice con el globo y me queda muy bien. Y queda te quedan esponjositos. Muy esponjositos. Integramos ahí. Exactamente. Bueno, exactamente. Pues voy a empezar a preparar los deliciosos tamales canarios que este chef va a preparar el día de hoy. Así que vamos a empezar por decir que los tamales canarios tienen alguna historia. Los tamales canarios son de Michoacán. Michoacán. Los hay en algunas poblaciones cercanas. Okay. Los comen en día de fiesta, en día de un bautizo, ¿no? En un desayuno. Un algo muy especial. Ah. Porque no son tan baratos, son algo caros. Son caritos. Son caros. Porque llevan harina de arroz, por ejemplo. Llevan harina de arroz, llevan huevo, llevan leche. En algunas regiones, por ejemplo, en Oaxaca y parte también de Michoacán, le ponen crema, como una natilla. Como una natilla. Yo hice crema pastelera. Crema pastelera, que ahorita nos vas a tener que decir cómo es, porque estoy viendo que no la vamos a hacer y nos vas a ya tenemos crema pastelera. Pero hay que decirles ahorita de todas maneras que está muy fácil de hacer. Y lo acompañan también con nuez picada, con almendra. Ok. Y pasitas. Y pasitas, wow. Entonces están bastantes. Entonces empecemos. ¿Cuánto estamos acremando más o menos? Ya tenemos aquí la mitad de la receta. La mitad de la receta estamos haciendo nosotros. Vamos a hacer aquí 150 gramos de azúcar. 150 gramos de azúcar. Y 250 gramos de mantequilla. 250 gramos de mantequilla. Es importante que la mantequilla sea de buena calidad para que dé un buen sabor. Claro, por supuesto. No le vayan a poner margarina porque saben feos. La margarina es totalmente diferente a la mantequilla, por favor. Lo trae así el chef. El sabor es totalmente diferente. Entonces, mantequilla y se puede de una muy buena calidad. Y tenemos muchas en México. Tenemos la Gloria, tenemos varias. Esa es la que yo uso. La Gloria, ¿verdad? La Gloria es la mejor. A mí es la que yo siempre uso y tengo siempre aquí en la cocina de Manny. Ahora, ya tenemos acremada azúcar y mantequilla, ya está cremado. Okay. El acremado tiene que cambiar de color. Cuando yo lo pongo está amarillo y cuando ya está cremado queda blanco y esponjoso. Exacto, pálido. Ahora voy a agregar un huevo uno por uno, que así dice la receta, que va uno por uno. Yo también siempre les digo, y batir después de cada adición. Siempre les digo eso porque luego se me van varios, pero bueno, al menos tratamos de... A veces pasa, se va uno y se van quienes. Exactamente. Pero tratamos de hacer todos los pasos para que usted los vea, para que usted aprenda, como nosotros estamos aprendiendo aquí del chef, hacer estas recetas que, bueno, ¿por qué tenemos que saber todo? Hay que aprender de otra gente cuando nos da estos conocimientos. Además, yo los vendo. ¿Tú los vendes? Sí. Porque a mí ya me tocó uno y la verdad está delicioso. Me encantó. Y te voy a decir a cómo los damos. ¿A cuánto? A 15 pesos. ¿15 pesos? Y su costo, es de 5 pesos. O sea que le gano el doble. ¿El doble? El doble. Le gano el doble.
Señora, ya lo sabe, aquí haciendo negocio como siempre con el chef Jorge Álvarez de la Escuela Mexicana de Cocina, que también están apareciendo los teléfonos en pantalla, porque es muy buena escuela. Muchísima gente me dice, mani, ¿a qué escuela me voy de gastronomía? Porque tengo la gran suerte y la gran fortuna de que mucha gente, gracias al programa, se ha inspirado en estudiar gastronomía, lo cual esto a mí, la verdad, me gusta muchísimo. Qué bueno que siguen estos pasos, qué bueno que les gusta la gastronomía. Y si yo fui esa persona que influyó para que ustedes tomaran esa decisión, mil gracias, la verdad, es un placer. Y bueno, esta es una muy buena escuela, aprovecho para decir que es una muy buena escuela. Sí, ¿okay? Bastante buena, dice el chico, porque él es el director, entonces es... Pero es muy buena escuela, la verdad, por eso nosotros siempre nos tomamos el momento de buscar la gente apropiada para este programa. O sea, no voy a meter a cualquier persona porque, bueno... Como para es que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar. Como y hay siempre. Que apasionarse de la cocina mexicana. Exacto. Que te guste, que la ames, que la disfrutes. Que la goces. Compartas, ¿no? Exacto. Y que sonrías al hacerla. Exactamente. Y que la goces, por supuesto. Como aquí sí cumplimos con el eslogan, cocinemos juntos. Aquí cocinemos juntos, ¿verdad? Eso es lo mejor de ahora todo. Ahora vamos con la harina de arroz. Harina de arroz, que como siempre, para agregarla, poquito a poco. Y lo voy a alternar con la leche. Ven cómo también yo sí sé muchísimo. Cuando hacemos pasteles siempre les digo alternen, empezando por harina y terminen con harina. Son las pequeñas tips de la repostería. Sí, yo siempre he dicho, no se graben la receta, aprendan la técnica. La técnica. Porque la receta sí la tienes, pero de repente se te olvida la técnica y ya no queda. Esa es una técnica de acremado, por ejemplo. Exactamente. Es una técnica de acremado y la verdad, usted y yo ya lo sabemos, hemos hecho muchos pasteles con esta misma técnica. Entonces poco a poco la harina, la leche. Veo aquí ya las hojas de tamal. Hidratándose, sí, ¿verdad? Exactamente. En agua calientita. Es bien importante que las laven, porque la gente a veces las compra y las mete a remojar. No las lavan. No las lavan. Y tienen hasta cosas de ratones por ahí, medias extrañas. Sí. Entonces, hay que lavarlas. Sí. Hay que lavarlas. Es como todo, de verdad, como voy a usar ratito unos berros, no por usar los berros y cocinarlos, los voy a dejar de lavar. Siempre es importante lavar todo. Muchas veces les he dicho de la carne, por ejemplo, que compramos en el súper y que la gente dice, pero no sé qué, le dije, no, siempre, de los siempre es importante hasta la carne lavarla. ¿Qué tal si se le cayó el carnicero? Aunque estemos friendo o cociendo, ahí se queda el residuito, el cabello o cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante. Sí, claro. Y además las hierbitas es lo que más hay que limpiar. Yo lo que hago con perejil, cilantro, todo lo que son hierbitas de berro, todo esto, pongo mucha agua y dejo que floten. ¿Para qué? Para que la tierra que tiene se descaiga. Exactamente. Y después nomás recojo lo que está flotando y le doy otro enjuagar. Y ya los ocupo. Fíjate ahí que sí. No, yo lo que hago es lavarlas con jabón. Yo ya aprendí. Lo que pasa es que yo hacía a lo mejor esa técnica, por ejemplo, un poquito diferente, nada más los dejaba yo a remojar. Pero siento que con jaboncito también se le sale todo. Sí, nomás hay que ver qué tipo de jabón, porque una señora una vez le puso jabón de este que viene aromatizado, entonces... Sabía la hierba a pino. Sí, no, no. No, esto era otra cosa. Entonces era un cilantro apinado. Apinado, exactamente. Bueno, ya terminamos de agregar todo esto, voy a quitar esto al chef. Sí. Tenemos aquí, ahora ya tenemos nueces, almendras, tenemos ron y tenemos pasitas y tenemos un agua para algo. Falta nada más el ron, le vamos a poner un poquito de ron. Ajá. Que yo encontré una receta que le ponían whisky. No lo he hecho con whisky, pero habría que ver cuál es el sabor y cuál fue la razón. La razón porque usaron whisky, ¿verdad? Yo le voy a poner un poquito de ron. Es como todo, a lo mejor una señora no tenía ron y pues le puso whisky. Este staff también algo raro. Ese staff le gusta, como que le gusta. Poquito. No, es poquito, es un niños. Poquito. Poquito. Es un poquito. Siempre poquito es mejor. No. No siempre. Poquito. No. Ismael. Claro que no. Cristian, que no le digas si influyas en ese Isma, que es un chiquito. Que es un bebito. No. Siempre los excesos son malos. Sí, ¿cómo que no? ¿Te quitas la pizza? Ya, por favor. Claro. Ya tenemos lista nuestra masa con nuestro batido, si lo queremos ver de esa manera. Y ahora vamos a armar un tamal. Yo regularmente los hago de 130, 140 gramos, más o menos. Y busco hojas grandes. Okay. Que la hoja sea grande. Grande. Que no desperdicie tanto. ¿Sí? Es muy importante tener una báscula. Pero mira, vamos a ver tanto antes de que empieces la hoja, por favor. La hoja de tamal, ¿la pueden tomar, por favor? Podemos ver que está perfectamente bien limpia y todavía tiene tanta humedad que yo creo que vas a secarla. La podemos secar. Ok, te vas a secar. Que en la receta que encontré, una receta antigua también decía que se pusiera un poquito de manteca en la hoja para que el tamal obviamente no se pegara.
sea, que sirviera como, eso es muy buena antiadherente, idea, ¿no? Claro. Yo no se lo he puesto. Porque pero yo ya me di cuenta que si están bien cocidos, se despegan. Claro, exacto. Eso es una realidad. Bueno, ok, ya está listo. Bueno, ya tenemos aquí. Ok. Ahora vamos a armar. ¿Quieres una cuchara o con eso mismo? Con esto. Con vamos a armar una. Ok. Vean cómo la masa está aguadita. No es muy suave. No está como tan espesa como otras veces con otros tamales. Exactamente, esta es muy suavecita. Okay. ¿Qué quieres? ¿Puedes poner una cucharita, por cucharita favor? En la mano, aquí está. Cucharita. Vamos a ponerle la crema pastelera, que le voy a poner un tanto. ¿Cómo hice la crema pastelera más o menos? Mira, así. Esta crema pastelera lleva leche, leche, huevo, maicena o fécula de maicena, maíz, ajá, o fécula azúcar, de maíz, ajá. Un poquito de vainilla. Ok. Nada más. Nada más. Todo esto se junta y se lleva al fuego, a fuego bajito, y se está moviendo y moviendo hasta que espese, hasta que toma este punto. Ok, las señoras nos van a pedir las cantidades para tu crema pastelera, entonces te toca de tarea, chef. Sí. Por favor, mandársela a Iván para que la subamos al Facebook, para que las gente las tengan. Y si no, también aquí, prometo, rapidísimo, tratar de meter las cantidades lo más pronto posible. Exactamente. Ya tenemos aquí nuestra crema. Miren cómo las puso, por tenemos, su crema. Las pasitas, la nuez y la almendra. Si se fijan, no está usando muchísima cantidad, está usando una poquito, porción, poquito. Sí, es para entonces, un toque de sabor. Un toque de sabor. No siempre las abundancias es lo mejor, por favor, poquito de todo. Y eso hace un tamal gourmet. Exactamente. ¿Okay? Este es un tamal gourmet. Es un tamal gourmet. Este es un tamal gourmet. Ahora lo voy a cerrar. Y yo lo que recomiendo siempre es donde está, termina la hoja, ajá, donde cierra, siempre aquí volteo, lo pongo aquí en mi mano y doblo sin apretarlo tanto, que quede aire adentro porque el tamal esponja. Uh-huh. Entonces necesito que tenga claro, espacio donde claro, esponja. Por supuesto. Si lo aprieto mucho, se sale la el relleno. A mí y obviamente queda ahí. Y de aquí, obviamente, ya los van a cocer como siempre cuecen sus tamales. Oye, ¿tú te sabes alguna historia del tamal? Porque yo, la verdad, me encantaba decir, porque había gente que cuando hacía tamales, en la casa, para que nos salieran bien los tamales, no se podía decir la palabra tamal, ¿no? Hay una chismucha, hay como que esta serie de ritos, por así decirlo, ¿no? Sí. De que la gente decía, ¿qué voy a hacer? No te puede decir lo que vas a hacer. Pero ya todo el mundo sabía que era hacer tamales, pero no se puede decir, ¿no? Entonces también hacíamos que habíamos, estaban las vaporeras, sí, ponían el agua y ponían una monedita. Sí, o se ponía el tejolote embarrado de masa. ¿Qué es el tejolote? El tejolote, el compañero. Ay, el compañero del molcajete, claro, te digo, razón, me sonaba. No lo voy a pasar con 10 en cocina. No me va a pasar, ya sé. Y luego. Lo forraban con la masa, lo envolvían como un tamal y lo ponían hasta el fondo, para que no le hicieran ojo a los tamales, no quedaran pintos y se cocieran. Ya ven cuántas cosas del tamal hay. Y bueno, es muy importante, cuando se sanaba la monedita, es porque el agua ya se había consumido, exacto, entonces había que agregar más agua. ¿Okay? Entonces, son como que tips de las señoras que hacían muchos tamales y que la verdad es una bendición. Ahora quisiera decirles algo muy rápido. Dilo, tú. Tenemos ya aquí un poquito de masa. Ok. Y yo hago una prueba en el microondas. Ah, ok. Antes de hacer toda la producción. Ah, pues, muy bien. Con un trapito húmedo. Muy bien. Ajá, pongo un poquito del batido, okay, lo envuelvo como un tamal pequeñito y lo voy a envolver aquí en este trapito y después lo voy a meter en la bolsita y lo puedes meter al micro. Claro. Por favor. ¿Cuánto tiempo? 40 segundos. 40 segundos, ok. 40 segundos. Con eso voy a comprobar que el tamal sí esté en su punto, que la masa esté bien batida antes de hacer los tamales. Si tuviera algún problema, entonces ya sé que puedo batirlo un poquito más para que me quede en su perfecto, punto. Me parece buenísimo. Eso también, y yo lo que hacía también, que a lo mejor con esta masa, ¿no? Que poníamos agua, por ejemplo, y poníamos una bolita de esta. Un poquito, ajá. Y si flotaba, es que estaba listo, tenía suficiente aire como para que ya empezara a hacer los tamales. Sí, ¿no? Y a mí me tocaba con mi abuela hacerlos a mano, en una tina, te ponía la tina, te sentaba y órale, a la pero qué y hasta maravilla que flotara. Claro, es hasta que flotara, bueno, la masa. En ese tiempo no era tan maravilla, no, para mí, mira, porque me tenía muchas horas. Pero ve, un gran chef de la cocina mexicana. Porque yo sí digo que podemos saber todo. Yo soy chef, graduada en una de las mejores escuelas del mundo. No lo quiero presumir, pero sí es cierto. Oh. Pero no tengo por qué saber cómo es eso. O sea, yo cuando estudié, A ver, si lo abres. Yo cuando estudié, o sea, me dieron técnica de cocina, me dieron un curso de cocina mexicana. Ay, con cuidado. Y, pero. Está caliente. Está caliente. Así, mira, así. Sí, mejor, más fácil. Y y la verdad, mira. Y aquí ya vemos si la masa está bien. ¿Se despega? Sí, claro. Mira. Aquí, este es para probar nada más. Para probar nada más. Pruébala. Está buena. Está buenísima. Y lo mismo hago con los tamales que son con manteca y con harina de maíz. Muy bien.
hago la prueba para ver si están bien de sal, si están todo. Y así veo que está bien, entonces ya hago mi producción, los pongo a cocer. ¡Qué maravilla! Bueno, siempre es importante aprender de un buen chef. Bueno, chef, ahora, ya ahora, tenemos esto. Y hasta aquí, los cocemos, acuérdense, como siempre, nomás que se llevan de una hora a 40 minutos. Ok. Yo lo hago en la vaporera, bueno, que es en AliExpress, ajá. Le pongo abajo un, puede ser una lata. Una latita. Una latita y una rejita. Una camita de hojitas de maíz, de maíz, okay. Y después los tamales y ya los cierro. Ok, perfecto. Aquí tenemos. Aquí los traemos cocidos, así es que miren nada si más. Puedes abrir uno para probarlo. Pero por supuesto que voy a hacer. El staff está aquí. No, el staff desde que llegaste. ¿Qué pasó? Miren, por favor, quiero que vean la cama de hojas de maíz que está en el fondo. Quiero que la vean, por favor. Y bueno, ahora sí. La presentación va a ser de esta manera. ¿Cuánto tiempo me resta con el chef? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, los mientras que averiguamos, miren qué bien se despegan perfectamente. Miren nada más. Está para chuparse los dedos, sí. Aunque las señoras me regañen de que me chupo los dedos, pero no. La verdad, le voy a decir una cosa, hay que probar. Y la mejor manera, usted y yo lo sabemos, en la cocina siempre estamos, podemos hablar con el dedito, no pasa. No pasa nada, mientras estén limpios, no pasa nada. Exacto, y los míos están súper limpios. A ver, voy a probar. Pues se conquista por el estómago con el sabor, ¿no? ¿Verdad que sí? Hasta cambia el rostro. Yo creo que mi marido lo conquisté por el estómago. Yo creo que sí, definitivamente. Oye, no. Esto está delicioso. Me encantan los tamales. Y es muy fácil uh-huh. de hacerlo. Háganlo en casa, véndanos. Ahorita que viene la temporada de lluvias, que ya hace friecito, se antoja un chocolatito con un tamalito caliente, ¿no? Ok. Y yo creo que sale más. ¿Qué vamos a hacer la semana que entra? Unos tamales. ¿Cuáles tamales? Con chile cuaresmeño relleno de queso con epazote. Te va a encantar eso. Te va a encantar. Oye, me piden también muchos oaxaqueños. ¿Hacemos oaxaqueños? ¿Quieres? ¿Cuál de los dos? ¿Oaxaqueños que son los más fáciles y luego hacemos otros? Hacemos con una con masa cocida, que la masa va cocida previamente y después le envolvemos en la. Ándale, perfecto. Me parece bien. Miren, nada más, aquí está la crema pastelera y a lo que yo quería llegar. Tenemos la nuez. Ajá. Tenemos la pasita. Y vean la cocción, está perfecta de la masa. Ven, Isma, te doy a que pruebes, ven. ¡Ay, pobre Isma! Ven, Isma. Porque Isma está desde allá. Entonces, ven tantito, te doy una probadita, hombre. Y podemos ver que está perfectamente cocida. Vean cómo se despegó perfectamente bien de las hojas de tamal. Entonces, es una muy buena receta que nos está compartiendo el chef de la Escuela de Cocina. Escuela Mexicana de Cocina. Escuela Mexicana de Cocina. Y les quiero repetir el teléfono porque por ahí hubo un pequeño error, pero es el 5547-2999. Llámenos. Uh-huh. Puede aprender a hacer tamales canarios. Uh-huh. ¿No? O tamales de harina de arroz como los conozco. Debería hacer un curso de puros tamales, a lo mejor de unos 4 tamales. Ajá. Y eso vale la pena. Exactamente. Entonces va la señora, hable. También toma su clase. Exacto. Y empieza su negocio y de tamales. Su negocio. Porque les voy a contar, ¿ustedes ven esas señoras tamaleros que se ponen en las esquinas? Bueno, esos señores que se ponen con una sombrillita, uh-huh. llega una camioneta a dejarlos porque tienen una cocina que ya la quisieran muchos restaurantes. Exacto, buenos. Exacto. A las 3 de la mañana empieza la producción uh-huh. de los tamales. Sí. Y a las 7 están saliendo, bueno, a las 6 de la mañana están ya saliendo todas las camionetas que el señor empezó con un carrito uh-huh. y su tamalera. Así empezó una bicicletita sí. con su gatito y su tamalera. Y ese señor ahora está millonario. Y él ya tiene la cocina grandísima, hace esto los tamales, y su negocio es los tamales. Los tamales, exactamente. Bueno, me tengo que ir a un corte comercial, mi querido doctor. Doctor, no, ¿verdad? Mi querido chef. Jorge, muchísimas gracias, como siempre es un placer, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Tamales oaxaqueños. Tamales oaxaqueños. Me parece muy bien. Y usted y yo tenemos una cita después del corte comercial porque voy a preparar un delicioso salmón búfalo que está facilísimo de hacer, por supuesto, con jarritos, que bueno, son corte, regresamos. Qué espectacular esto. Vámonos. Oigan, ustedes. En unos instantes voy a preparar un delicioso salmón búfalo que está espectacular y facilísimo de preparar. No se vaya porque este programa es el mejor de la cocina nacional. Estamos de regreso y voy a empezar a preparar una deliciosa
receta es un salmón búfalo. Ustedes seguramente el término búfalo lo han escuchado porque hay un platillo muy, muy rico que se llaman son las alitas búfalo, que siempre tienen ese toque muy picante y que se sirven con una crema, un aderezo de queso azul o de blue cheese. La verdad está muy bueno, pero ahora decidimos hacerlo en salmón para que sea un platillo completo. Pero ¿sabía usted que Jarritos siempre nos invita a conocer de nuestras tradiciones, de nuestro sabor, de nuestra identidad, Cristian? Jarritos es tan natural como tú o como yo. Ustedes y yo lo sentimos así como mexicanos. Y claro, ¿por qué no? Un momento de mucha tradición es cuando preparamos una rica receta mexicana o internacional, que como Jarritos son los sabores de nuestro México y del mundo entero. ¿Saben qué? A mí me encantan. Sí, a mi familia, a mí y a mí y a mi familia también. Nos gustan todos. Tamarindo, mandarina, piña, limón y su deliciosa y buenísima toronja. Hoy me voy a tomar uno de... ¿De qué? ¿De qué? No. No. ¿De piña? No. ¡Tutti frutti! ¡Yes! Sí. A mí me encanta. ¿Sabe por qué me gusta Tutti Frutti? Porque es una rica combinación de frutas donde la fresa le da un toque buenísimo. A Jarritos le encontramos en sus presentaciones de 2 litros para la familia, 720 mililitros para cualquier momento, 600 mililitros para acompañar con tus cuates y la lata bien, pero bien fría. Chicos, recuerden, Jarritos, ¡qué buenos son! Después de esos tamales, después de todo lo que me hacen trabajar, bueno, el calor. Oiga, prendan el aire acondicionado, por favor, por cierto. ¿Está prendido? ¡Ay, qué bueno! Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra receta porque está facilísima de hacer. Necesitamos panko. ¿Panko son las hojuelas de pan? ¡Panko! El panko lo encontramos, ¿sabe dónde? En cualquier súper. En el súper este de la florecita, que no voy a decir el nombre, ¿ok? Bueno, ahí lo encuentran y la caja les va a costar como 15 pesos, para que sepan. Vamos a agregar aceite. Mezclamos. Mil heridas. Me gusta esa canción, pero como que no me sale, como que no se me da el tonito. Bueno, en otro bowl voy a hacer la salsa búfalo. Esta salsa búfalo la puede usar para las alitas, el pollo o este salmón o carne de cerdo. Mantequilla fundida. Pimienta de cayena. La pimienta de cayena le da ese toque que pica. Comino y por supuesto le voy a poner salsa tabasco, que es con lo que se hace. Vamos a mezclar perfectamente y está listo. Tengo berros para hacer una cama de berros porque no nada más quiero presentarlo así. Y tengo piñones que voy a empezar a tostar en este momento. ¿Por qué los tostamos, Paris? ¿Te acuerdas por qué los tostamos? ¿Cualquier nuez? Para realzar sabor. Pepillo, muy bien, Pepillo, lo dijiste muy bien. Pepillo en la cabina. Ah, fue Charlie, mi vida. Muchísimas gracias. Charlie, si pone mucha atención a este programa de cocina. Miren cómo se empiezan a dorar rapidísimo. Les voy a decir por qué. Porque el piñón tiene un alto, pero alto contenido en grasa. Por eso se empieza a dorar tan rápido. ¿Está listo? Las hornillas están todas calientes. Y vamos a regresarlo a su recipiente. No quiero dejarlo por ningún motivo en el sartén porque se pueden seguir quemando. Tenemos ya listo todo. Ahora vamos a ver estas semillas de cilantro. Las podemos ver, Pepillo. Tengo hojuelas de chile. Les voy a poner aquí también. Voy a poner poquitas hojuelas de chile de árbol. Tengo comino. Estoy aquí haciendo de mortero. Listo. Y tengo ajo y tengo mis berros. Voy a poner tantito aceite.
¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Tantito aceite? Yo sí tengo... Está irrealzando los sabores de absolutamente todo. Vamos a agregar los berros. Mis berros están limpios, al igual que todas mis hierbas. Por favor, es muy importante, muy pero muy importante lavarlas. Lavarlas y desinfectarlas. Aunque la gente me dice, no, pero los vamos a cocer, no pasa absolutamente nada. ¿Saben qué? Sí pasa. Sí pasa, es muy importante lavarlas, quitarles el exceso de tierra. Mis berros que estoy usando son unos berros que les quité el tallo grueso, nada más dejé el tallo delgadito. Voy aquí a agregar ajo. No agregué el ajo antes para que no se me quemara, para que sí los berros tengan un sabor a ajo. Van a estar en un minuto. Y voy a agregar tantita de la mezcla que hicimos con hojuelas de chile y semillas de cilantro y comino. Temperatura media, perdón. Y están listos mis berros. Es muy importante no sobrecocer, por favor. Estamos listos con todo. Ahora sí, vamos a la parte final. Los piñones van en la parte final, nada más para espolvorear. Sale el ajo también. Y tengo unas lonchas de salmón. Ahora sí, lo que yo podría hacer, que sería más fácil, sería sumergirlas. Piel hacia abajo. Estamos listos. Panko con aceite, tantito encima. Y se van al horno a una temperatura media de aproximadamente 350. Y van a estar listos en aproximadamente unos 15 minutos. O como siempre decimos, cuando se empiece a deshojar. Vámonos al horno. Rejilla en medio, como siempre, tanto para repostería como para cualquier platillo salado. Recordemos que es muy importante que cuando yo diga asar, va hasta arriba, y si no, es en la rejilla de en medio. Pero ¿sabía usted que las fiestas, la familia y siempre reunidos alrededor de la mesa representan toda ocasión para comer bien, comer rico, para bailar y reír? Jarrita nos invita a experimentar con recetas sencillas de nuestra cocina y de las tradiciones de México, envueltas en una ráfaga de color y dulzura donde se combinen nuestros afectos, alegría, amor y fiesta. Y lo mejor de Jarritos es su combinación natural de nuestras frutas mexicanas, como la deliciosa mandarina jugosa y dulce, y qué decir del tamarindo con su pulpa agridulce, limón de un sabor delicioso, la piña fresca y tutti frutti, rica combinación de frutas donde la fresa le da un toque especial de sabor. Combinación de sabores, texturas, olores y colores que se mezclan en los platillos, las frutas y Jarritos, disfrutando lo mejor de cualquier momento. Disfruta esta divertida y deliciosa combinación y consiente a tu familia con Jarritos. Jarritos formando parte de los sabores de México. Si perdiste algún detalle de esta receta, la puedes consultar en www.jarritosmexico.com. ¡Chicos, Jarritos! ¡Qué buenos son! Y por supuesto, mientras está horneándose nuestro delicioso salmón, mi carne de berros está lista y yo en la presentación final la voy a hacer y voy a montar. Después de este comercial, voy a estar con nuestra videollamada, por supuesto, y vamos a hacer la presentación final de nuestros deliciosos platillos. ¡Suelta, regresamos! Ahorita está nuestra tan esperada videollamada, que espero que todos estén conectando, y por supuesto la presentación final de nuestros deliciosos platillos. ¡Suelta, regresamos! Presentación de los platillos que preparamos el día de hoy. Hoy hicimos deliciosas recetas. Hicimos un dip de frijol negro con comino, que la verdad está buenísimo para este fin de semana. Vale la pena hacerlo, está muy sencillo, lo hicimos en un procesador y la verdad estuvo rico, lo sazonamos y nos quedó perfecto. Luego hicimos un salmón búfalo, que como les dije cuando era la receta,
es la receta, es la salsa que se usa para hacer las alitas búfalo. Y la verdad, se la pusimos el día de hoy sobre un salmón y la verdad nos quedó delicioso. Y lo acompañamos con una cama de berros, que la verdad valió la pena, con unos piñones que tostamos finalmente y nos quedó para chuparse los dedos. Y luego hicimos una pasta carbonara, que en vez le pusimos huevos a la mezcla, pero también hicimos una presentación diferente. Le pusimos unos huevos fritos encima, unos huevos estrellados, y la verdad nos quedó, vale la pena hacerlo. Y bueno, no podía faltar la sección Cocinemos Juntos para Hacer Negocio. Y en esta ocasión el chef Jorge Álvarez preparó estos deliciosos tamales canarios, que la verdad estuvieron facilísimos de hacer, valió la pena el tiempo que hacemos. O sea, la gente muchas veces tenemos miedo de hacer tamales, pero en esta ocasión nos enseñó cuál es la práctica, cómo lo hicimos muy fácil y prácticos, ¿no? Para venderlos. Bueno, después de estas recetas deliciosas, voy a decirles unos pequeños saludos que la gente nos manda con muchísimas ganas y a veces no tenemos mucho tiempo, pero el día de hoy que sí tenemos, lo voy a hacer. Dice Hachi Rodda: hola, estoy muy emocionada por seguirte a ti y a todo tu equipo, gracias por el programa, gracias por la calidad del mismo, no me lo pierdo, me encantan todas tus recetas, muchísimos saludos. Ay, qué agradable el comentario, muchísimas gracias. Beatriz Rodríguez Dávila: hola, ¿me puedes decir dónde puedo conseguir malta? Híjole, no sé dónde conseguir malta, pero lo averiguamos con mucho gusto y luego te lo decimos, por supuesto, mi querida Beatriz. Uris Juárez Velasco: hola, Manny, soy de Ciudad Juárez y me encanta tu programa, siempre te veo a la 1:30 a.m, magnífico programa, muchísimas gracias. A Ivonne Ramos Trevilla: hey, ya que estoy de vacaciones, ya te puedo ver en las madrugadas, muy bueno tu programa, la verdad cocinas como lo harían las amas de casa y súper fácil y ricas tus recetas, un saludo y abrazo para ti y tu equipo y a tu staff también, ¿ok? Adrián Excel Hernández Mejía: hola, Manny, oye, ¿podrías dar los números de la escuela de cocina del chef Jorge que hizo los buñuelos? Por ahí van a aparecer en pantalla. Me tengo que ir, ya sí se acabaron, pero no dije ningún chiste. Tengo que decir, ¿cómo se dice minifalda en chino? Tacolta no, cachinada. Una vez un 100 pies que andaba fuera de la casa y en eso una gallina se lo quería comer y corre desesperado a la puerta de su casa y le grita a su mamá: mamá, mamá, ábreme la puerta porque la gallina me quiere comer. Y la mamá responde: ahorita voy, hijito, nada más déjame pongo los zapatos. Ay, mi vida. Y bueno, rapidísimo, ven, Alex, a decir hola. Miren quién iba pasando por aquí, mi querido y adorado Alex. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme aquí rapidito, ¿no? Que pasé por aquí. Que vas pasando, es bueno que vayas pasando por aquí tu programa. Un poco de la buena vibra, ¿no? Ay, encuentro por interior. Favor, por favor. Y bueno, Encuentro Interior, cada que uno pasa, diario, Alex. Todos los días a la 1:00 p.m. y lo más importante de Encuentro Interior, que somos honestos, sinceros y le llevamos a la gente una buena vibra, que es lo más importante ahorita en este tiempo tan dificultoso, ¿no? Así es, ¿verdad? La buena vibra siempre se agradece. Mi querido Alex, como siempre es un placer, yo te conozco hace muchos años. Gracias. Antes de que nos encontráramos en este canal, la verdad eres un tipazo, me gusta estar contigo. Gracias. Y ven a cocinar conmigo, a la gente le va a agradecer mucho. Claro que sí. ¿Contestas? Claro que sí. ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Comida qué? No, hacemos algo cubano, algo venezolano. Algo cubanito. Bueno, adiós, adiós, nos vemos mañana. Gracias. Cuídense, cuídense. Suerte. Mucho. ¿Qué tal que mañana cocinemos juntos? Cuídense. Gracias, señores, estamos esperando.